Señor, abre mis labios. Thank you.
Así dice el Señor: Yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os atraeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amigos, amén.
invoquemos a Dios Padre que envió al Espíritu Santo para que con su luz santísima penetrara las almas de los fieles y digámosle, ilumina Señor a tu pueblo. Ilumina Señor a tu pueblo. Te bendecimos Señor, a ti que eres nuestra luz, y te pedimos que este domingo que ahora empezamos transcurra todo él consagrado a tu alabanza. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar el mundo, haz que tu Iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu Iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en tinieblas y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por esto nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, a quien confiadamente invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nosotros el espíritu de hijos adoptivos tuyos para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Sean bienvenidos, hermanos, a esta insigne y nacional Basílica de Guadalupe, en el domingo 19 del tiempo ordinario. Recibimos a la peregrinación la Suiza y Grupo Pando. Qué bueno que año con año se organizan para venir a expresar su amor, su cariño a Santa María de Guadalupe y a su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En esta misa pedimos por ustedes, sus familias, su trabajo, todas sus intenciones y necesidades. El rector de la Basílica fue invitado a la misa de la Catedral en el novenario para la fiesta de la Asunción de María, que es patrona de la Catedral, y por eso me encomendó presidir esta Eucaristía. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Glorificamos.
Oremos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría. La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada de que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros. Y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que eligió por suyo. Aquellos que lo temen y en su bondad confían, lo salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que había de recibir como herencia. Por la fe,
vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él, porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa, y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien a darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan
y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentra en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse. El día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor, conociendo la voluntad de su amo, que no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Nuestra sociedad encontramos personas que viven centradas en los bienes de este mundo y por eso tratan de acumular lo más que pueden, no comparten lo que tienen con nadie. Y al tener como prioridad absoluta estos bienes, cuando sobrevienen situaciones económicas difíciles, lo consideran como una tragedia y todo su mundo se viene abajo. Por ejemplo, hay matrimonios en que cuando lo económico va bien, el matrimonio aparentemente va bien, y cuando eso falla, el matrimonio entra en crisis, en esas crisis que a veces no se superan. Vemos también en nuestra sociedad algunos católicos que han oído hablar de la última venida de Cristo, pero en la vida diaria esto no influye para nada en su actuar, en su vida. Están centrados solo en este mundo como si fuera el único, por tanto evaden pensar en la vida futura. Ni tampoco quieren saber de que en este mundo estamos solo de paso.
la realidad de la muerte les incomoda y evitan hablar o pensar en ella. Y por eso, al no tomar en serio estas cosas que se refieren a la vida futura, aunque digan que tienen fe, estas personas viven igual o a veces peor que los que dicen no tenerla. En la práctica no viven como cristianos, hay incoherencia, antitestimonio, pues al estar centrados en el más acá, sin tener en cuenta el más allá, no respetan al otro como imagen y semejanza de Dios, sino que lo ven con signo de pesos, a ver cómo me puedo aprovechar del otro para enriquecerme y hacer negocios. Generalmente estas personas carecen de una fe auténtica e identifican la fe como una serie de normas morales y dogmas recibidos de la familia, y algunos incluso los consideran pasados de moda. Otros ven la fe como una serie de ritos, oraciones, mandas, sacrificios, para que Dios me dé lo que necesito o para que me quite determinados problemas y sufrimientos, o sea, que Él haga mi voluntad y no yo hacer la suya. Otros identifican la fe como algo que genera compromisos sociales que tengo que cumplir, como bautismos, bodas, primeras comuniones, pero que no genera algo nuevo en la vida de ellos. Para otros es una serie de obligaciones como la asistencia a misa, dar el diezmo, rezar oraciones, confesarse de vez en cuando, pero que ya en la vida cotidiana no tiene mucha influencia, viven una fe rutinaria, y así podríamos multiplicar los casos. Ante esto, ¿qué nos dice la palabra de Dios hoy? Primero, el Señor Jesús en el Evangelio dice: acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón y carcome la polilla. O sea, lo que nos hace participar del reino de Dios no es el atesorar, sino el compartir, sobre todo con personas que carecen de lo necesario. Si uno sabe desprenderse de las cosas y las comparte, adquiere un tesoro ante Dios, que a diferencia de los bienes de este mundo que pueden perderse con facilidad, como ha sucedido innumerables veces, el tesoro que se acumula ante Dios no se pierde. Segundo, para poder vivir esto es necesario esperar con certeza que Jesús vendrá. Podemos decir que el hombre se convierte en lo que espera. Quien solo espera de los bienes materiales o en sí mismo, sufrirá tremendas decepciones. En cambio, quien espera al Señor Jesús, tiene la misma vida de Él. La existencia cristiana se vive en la espera de Aquel que debe venir. Tercer punto, esta espera debe transformar nuestra vida y nos debe llevar a estar vigilantes, como se señala en las tres parábolas del Evangelio. La de los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, y si el señor a su llegada los encuentra en vela, él mismo los sirve. O sea, cambian los roles. Es una anticipación de lo que Jesús hará en la última cena con sus discípulos. También está la parábola del padre de familia que, si supiera la hora en que va a venir el ladrón, no dejaría que se le metiera en casa. Dios se presenta en nuestra historia de manera inusitada, y si no hay vigilancia, corre el riesgo de perder el don que nos ha otorgado en Jesús. Y luego también, en el Evangelio de hoy viene la parábola del administrador que ha sido puesto al frente de su amo
perdón, ha sido puesto por su amo al frente de la servidumbre. Será muy diferente su suerte si al llegar el amo lo encuentra cumpliendo su deber, que si lo encuentra maltratando a los demás y cayendo en excesos. Para vivir esta espera de Jesús es necesario una fe auténtica y estar alimentando constantemente esta fe, que es un don de Dios, pero hay que alimentarlo, hay que también poner de nuestra parte. La carta a los Hebreos nos da una definición muy profunda. Dice, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Esa fe debe ser obediente a vivir lo que Dios nos pide, como lo hizo Abraham, que fue obediente al llamado de Dios, un llamado que lo hizo salir de su tierra y dejar su parentela y todo lo que le daba seguridad. El hombre de fe debe sobreponerse a las dificultades, como también lo hizo Abraham, que vivió como extranjero en una tierra que no era la suya, seguramente con grandes privaciones, porque esperaba la promesa de Dios. Y esto nos hace superar con la ayuda divina los problemas y dificultades que se presenten. La fe nos invita a la confianza en el Señor, como la tuvo Sara cuando se le dice que va a tener un hijo cuando ya era de avanzada edad. Los hombres de fe del Antiguo Testamento reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra, pues claramente van en busca de una patria eterna, que para nosotros es el cielo. La fe nos invita a la actitud de desprendimiento como la tuvo Abraham, dispuesto a desprenderse de lo más valioso que tenía, su hijo. Aunque Dios le mostró que no quería este tipo de sacrificios humanos que se practicaban en varios pueblos que rodeaban a Israel en esa época. De todo esto, pienso que la palabra de Dios nos invita a considerar tres cosas muy importantes para nuestra vida, para nuestro actuar. Primero, preguntarnos dónde está nuestro tesoro. ¿Verdaderamente está en las cosas de Dios, en su palabra, en los sacramentos, en la construcción del reino, en el apostolado, en la vivencia de fe, en la comunidad o está en otra parte? Segundo cuestionamiento, estoy en actitud vigilante, buscando responderle a Dios con mi vida, preparándome al encuentro con Él, o quiero seguir una vida sin ninguna referencia a las realidades futuras de las que nos habla el Evangelio. Si no tenemos esperanza, se pierde la brújula de nuestra vida y entonces vamos como veletas para acá y para allá sin un rumbo adecuado. Y tercero, preguntarnos qué tipo de fe tengo. ¿Es superficial o busca adecuarse a las características que de ella nos habla la carta a los Hebreos? ¿Cómo alimentamos nuestra fe? Son tres cuestionamientos importantes a partir de la palabra de Dios. Que María Santísima, modelo de fe y de esperanza, nos ayude a vivir estas virtudes teologales. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo.
creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos en profesar en Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, para que acordándose de su promesa escuche la oración de los que nos hemos reunido en su nombre. Unámonos a cada petición diciendo: bendice, Señor, a tu pueblo. Por la paz que desciende del cielo, por la unión de las iglesias y por la salvación de nuestras almas, oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Por los que trabajan por el bien de los pobres, por los que ayudan a los ancianos y por los que cuidan a niños desvalidos, oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Por los que están abatidos o sometidos a una prueba, por los que están en peligro, por el retorno de los extraviados y por la libertad de los encarcelados, oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Por los que en este momento están orando con nosotros, por los que han pedido nuestras oraciones y por el reposo eterno de nuestros hermanos difuntos, oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Por nuestros hermanos peregrinos de la Suiza y Grupo Pando, oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que los corazones de tus fieles se inflamen en la fe que impulsó a nuestro padre Abraham a vivir como extranjero en la tierra que le prometiste, y que también esperemos el regreso de tu Hijo como el criado a quien el Señor encuentra en vela en el momento de su llegada, para que podamos así ser acogidos por Cristo en el banquete eterno, por Jesucristo nuestro Señor. En tu cuerpo, Señor,
ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento en nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo Señor nuestro, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia, nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre con todos los ángeles proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente. Por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo, consolidarnos en el vínculo de la comunión. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que, participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros seres queridos difuntos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con Santa Clara y el humilde San Juan Diego, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gritos de la noche, oí tu voz. Oí tu voz en el llanto de los hombres, oí tu voz. Oí tu voz anunciando a los pobres la justicia de Dios. Es el camino, es la verdad, es la vida. En este camino, samaritano, oí tu voz. Oí tu voz al servir a mis hermanos, oí tu voz. Oí tu voz, me sentí tu invitado, compartí tu amistad. Es el camino, es la verdad, es la vida.
voz, de los gritos de la noche oí tu voz. Oí tu voz, en el llanto de los hombres oí tu voz. Oí tu voz, anunciando a los pobres la justicia de Dios. Eres el camino, eres la verdad, eres la vida, eres el camino. Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. A cada invocación responden amén. Que el Señor los bendiga con todas las bendiciones del cielo y los conserve siempre puros y santos a sus ojos. Amén. Que haga descender sobre ustedes con abundancia las riquezas de su gloria. Amén. Que los instruya con la palabra de la verdad, los oriente con el evangelio de la salvación y los haga crecer siempre en el amor fraterno. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz.